El Banco Central de Nicaragua publicó este 19 de abril el informe del Sistema Bancario y Financieras correspondiente al mes de febrero del 2022, en el cual indican que el sistema financiero y bancario continúa registrando resultados positivos. Destacan la dinámica de las fuentes de fondeo, particularmente los depósitos del público, que han permitido orientar recursos a inversiones financieras y mayores entregas de crédito. Asimismo, aseguran que se continuó presentando una posición sólida con niveles de capital y liquidez por encima de los requerimientos regulatorios, mientras que los indicadores de riesgo de crédito de cobertura de provisiones y rentabilidad presentaron mejoras en términos interanuales. Según el informe, en el mes de febrero la principal fuente de recurso correspondió al aumento de las obligaciones con el público representando 3.296.5 millones de Córdoba, los cuales fueron dirigidos principalmente al aumento de las inversiones, es decir, 1,418.9 millones de Córdoba, del efectivo 1,19.6 millones y de las entregas de crédito 412.5 millones de Córdobas. Por su parte, los activos reflejaron un crecimiento interanual del 9.8%, finalizando febrero con un saldo de 267.182.4 millones de Córdobas, mientras los pasivos ascendieron a 221.270.2 millones de Córdobas, equivalente a un incremento del 10.4%. Por su parte, el patrimonio creció en términos interanuales del 6.6%. Los depósitos crecieron en 13.5% de manera interanual, mientras la cartera de crédito aumentó en 6.1%. Respecto al crédito, la mayoría de los sectores reflejaron tasas de crecimiento positivas, destacándose el personal, tarjeta de crédito y comercial. Por otra parte, la cartera en riesgo se ubicó en 12.3% y en el 2021 se había reportado el 16.4%, mientras que la cartera en mora fue de 2.4% y en febrero del 2021 fue de 3.8%. La cobertura de liquidez medida por el ratio de efectivo y equivalentes de efectivo sobre depósitos del público registró un valor de 43.1%. Los niveles de provisiones se ubicaron por encima de las necesarias para cubrir la totalidad de la cartera vencida y el nivel de adecuación de capital finalizó en 20.7%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.